¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos. Bienvenidos a ¿qué? Al noveno episodio. ¿En qué nos hemos quedado? Realmente ya ni me acuerdo. Pero bueno, el punto es de que llevamos ya en este capítulo. Sí, en este capítulo ya nos vamos a ir al Pico Nevado, ¿no? Al templo. Pero si no. ¿Sino qué? Si antes de hacer esto. Si antes de hacer esto, gente, vamos a tomar las rupias de por aquí. Y vamos a depositarlas. Sí, para. ¿Para qué? Para hacer cuando juntemos, que creo que son 500 rupias ya. Nos dan una bolsa de 500 rupias y todo ese rollo, gente. Y podremos tener más capacidad en la bolsita. Y bueno, vamos para allá. Aquí estamos aquí en el oeste de la ciudad del reloj. Y vamos a depositarle. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Sí, vengo a depositar, hija. Sí, échame un vistazo. Sí, Link, 250 rupias. Sí, voy a hacer un depósito, muy bien. Así que. Vamos a meterla 100. Sí, ya, déjeme ir ya. Miren, ahora sí, ya vámonos, gente. Vamos de por aquí. Sí, no me joda ya. Déjeme salir. Ok, estamos aquí afuera. Bueno, todavía no. Ahora sí, ya estamos afuera. Vamos. Vamos a ver si encontramos unas cuantas flechas por aquí. No me joda. Ok, sí, que un noob. Pero bueno, eso no importa. Pues aquí tenemos aquí unas cuantas flechas. Vamos para allá donde está ese hielo. Y como siempre, muchas gracias con el apoyo con The Legend of Zelda. Si no han visto el capítulo anterior, por ahí debe de haber alguna notita. No sé, episodio anterior o algo así por el estilo. Así que si no lo han visto y todas esas cosas, pues vayan y le dan clic y todas esas cosas, gente. Muy bien. Estamos aquí con Dodongo. ¿Qué pedo? De hecho, Dodongo es un jefe en el Ocarina of Time, pero bueno. Y mañana, el día mañana, martes, por fin ya va a ser Navidad, gente. ¿Ustedes qué van a hacer? Yo realmente no sé si voy a hacer algo, pero bueno. Se los comparto. Así que muy bien, estamos aquí en esta cosa. Vamos a darle. Que otro flechazo. Ay, güey. Muy bien, vamos a pasarnos de este lado, gente. Pero bueno, les decía, mañana es. Hoy lunes 23. Casi por fin ya. Más bien faltan unas cuantas horas para que sea Navidad y todas esas cosas. Pero bueno, gente. Mientras estamos aquí batallando con esta maldita cosa. ¡Muérase! ¡Muérase, maldita cosa! Muy bien. Ok, estamos en esta parte. Aquí no hay nada. Y vamos para allá. Sí, gente. Digo, espero que se la pasen muy bien. Sí, este video se ha subido a las 12 del día. Así que si conocen mi otro proyecto, por así decirlo, que es de Big Brother, por ahí debe de haber otro video referente a esto de Navidad y todas esas cosas. Y si lo quieren pasar a ver, por favor, píquenle. No, de hecho, no, todavía no está el video a las. Este video estará a la 1 de la tarde. ¿Qué pedo? Se supone que se tienen que romper esa cosa. Bueno, ya vámonos de aquí mejor. Ok, esa sí se rompen a fuerzas. Muy bien, lo hemos derrotado, gente. Bueno, se han roto, pues. Pero bueno, les decía, en este canal de Big Brother, estará un video especial. Y digo, si también pasen por ese canal, mi otro canal. Pero bueno, ya, si les gustan los vlogs y todo ese rollo, pues suscríbanse. Se los agradecería mucho. Y también a este canal, suscríbanse. Pero bueno, basta de la publicidad. Y sí, muy bien, gente. Espero que les guste y todo ese rollo. Y sí, quizás me escuchen. Estamos en el pueblo de la montaña. Ay, güey. ¿Y aquí qué pedo? Pues bueno, ahí tenemos a Segoron. De hecho, ese Goron, si es que alcanzaron a ver, tiene una ranita y esa ranita es otra careta. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Buah, Goro. Aquí arriba, Goro, aquí arriba. Sí, ¿qué onda? Siento molestarte desde un lugar tan alto, Goro. No hay pedo. Pero tengo mucha hambre y me he quedado atrapado aquí. Pues, ¿para qué te subes, mamá? Bueno, a ver, ¿qué más nos dice? Oh, Goro, hace mucho frío, Goro. Tengo mucha hambre. Creo que no creo que pueda aguantar, Goro. Ok. Solo quiero comer una vez más, antes de morir aquí arriba. Algo duro para mascar.
No puedo olvidar ese sabor. Ok, bro. A este tipo le tenemos que conservar una carne, pero la. No, ya ni me acuerdo dónde está ese pedazo de carne. Pero bueno, aquí tenemos a unas personas. Vamos a ver qué dice el letrerito. Herrería de la montaña, afilemos cualquier espada. Trabajamos duro para que tu espada trabaje duro para ti. Ay, güey, vamos a ver qué onda aquí. Pero bueno, vamos a meter. Ay, güey, ahí no era. Vamos a meternos. Ok, bueno. ¿Qué tranza? Ok. ¡Cállate! Ahora que estaba teniendo un buen sueño. Oh, bienvenido a la herrería de la montaña, donde usamos nuestro tiempo para hacer buenas cosas. Soy su Bora, el propietario, encantado de conocerle. ¿Qué onda? ¡Cállate! Este tipo gigantesco es mi ayudante, Gabora. Es todo fuerza física y tan inteligente como un palo de Q. O sea, ¿cómo? Dígame, ¿ha venido aquí? ¿Ha venido a que le afilemos espada? Pues venía a dar una vuelta. Desafortunadamente no podemos trabajar ahora mismo. Es debido a que a esa normal ola de frío que tenemos. ¿Lo ve? Nuestra fragua se ha congelado. Como están las cosas ahora mismo, no podría hacer negocios hasta la primavera. Si pudiera hacer algo con esa fragua helada. ¿Qué has dicho? ¿Dices que si tuviéramos agua caliente? Sí, efectivamente. Pero bueno, sí, ya cállese. Cállese, déjeme ir. Pero bueno, sí tenemos que sacar agua de un manantial que tenemos por aquí cerca. Es de hecho hasta allá arriba. Pero bueno, eso lo haremos en unos instantes, gente. Así que vamos a dejar nuestro rastro aquí. Y sí que están, quizás me estén escuchando hablando muy bajito o medio bajito de que estoy grabando este gameplay en la noche. Entonces, pues ustedes saben, personas durmiendo y todas esas cosas. Pero bueno, gente. O tenemos una decoración, vamos a sacar nuestra botellita. La botellita que a todos nos gusta. Ok, no, realmente no, pero bueno. Sí, tenemos un hada. Bueno, vamos a escoger estas bombitas. Y vámonos de aquí, gente. A ver, vamos a ver si era por aquí. A ver. No, aquí no era. Este es hacia el pico nevado. Este es hacia el templo. Entonces es del otro lado, gente. Pero bueno. Y también otra de las noticias. Que este proyecto lo he estado anunciando prácticamente desde que se inició el canal. Que es Step Makers. Si conocen la Pump It Up y todas esas cosas. Es un proyecto fan, como ya les había dicho. Entonces, este proyecto fan se ha adelantado. De hecho, salió el día de antier sábado. Por cuestiones personales, decía en el post. Entonces, pues ya lo pueden descargar. De hecho, mañana le haremos un review. Pero tendré que conseguir un tipo de permiso o algo así por el estilo. Yo realmente me gustaría hacer un gameplay de eso, pero ya que si saben qué onda con la Pump It Up, pues tiene. ¡Déjese matar, lobo! Estando que no. Ok, esperen. Es que este malito lobo, muérase. Oh, malito lobo. ¡Ay, güey! Ja, que yo no me quería caer. Ah, genial, muy bien. Ok, ahora tenemos que regresarnos. Creo que por aquí estaba el pedazo de carne de este tipo. Ah, mira, de hecho hay un cofre ahí. Pero bueno, eso lo haremos ya cuando pasemos todo esto. Pero bueno, él les decía, pues sí, primero que nada que apoyen este proyecto. Como siempre les he dicho, es un proyecto totalmente mexicano. Pero bueno, gente. A ver si podemos hacer un tipo de review o algo así por el estilo para mostrárselos. Y pues si les gusta ese rollo, pues descárguenlo. Aparte de que, pues es it's free. Ok, no, pero sí. Muy bien, y ahora estamos aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mono? Hace frío, sí, ya lo sé. Ser portero con este tiempo es muy duro. ¿Quieres entrar al santuario Goron? Pues. Ok, sí, vamos. Sí, entonces abriré. Sí, abre la puerta. Pero bueno, gente, vamos a ver si le podemos hacer un review. Y si no, de todos modos, aquí les dejaré el link del canal de este proyecto para que vean qué onda. Pero bueno, gente, sigamos aquí en este rollo. Santuario Goron.
cae ese niño? ¿Cómo me chocan los niños? No sé, en serio, gente, es algo que no soporto. Pero bueno, ustedes soportan a los niños, yo no. Realmente son mi tortura. Es lo peor que puedo escuchar a un niño llorando. Pero bueno, ya. Muy bien, gente. Sí, porque no sé por qué algunas personas dicen que oh, un bebé y así se emociona. No, yo lo veo al revés, gente. Yo me quedo de un bebé, oh, what the fuck, alejen eso de mí. Pero bueno, tenemos aquí este bebé. A ver qué onda. Oh, bueno, puedo sentir como si algo me estuviera machacando la cabeza. Sí, te entiendo muy bien. ¿Qué onda, Goro? Buah, Goro. Papá, ok, tiene frío. Ok, a este niño lo podemos callar con una. Con un tipo, una canción de cuna o algo así por el estilo. Pero ya no me acuerdo dónde la aprendemos. ¿Dónde encontramos esa canción? Ya no me acuerdo, pero vámonos a salir de aquí, gente. Ok, he estado comentando sin parar y sin hacer ningún corte. Eso es, bueno, sí, de hecho algunos al principio. Pero bueno, me refiero ya aquí, pero bueno. A ver, ¿qué onda con este mono? Ah, supongo que ese también le tenemos. A ver. Gracias por detenerse, mis negocios están orientados a la clientela Goro. Lo siento, pero no puedo hacer ningún negocio con usted, ya que no es Goron. Es una ¿qué? Ordenanza a la Asociación de los Negocios de Q. No puedo ayudarle. Duele, lo sé. Maldito. Ok, tenemos. Entonces vámonos por acá, gente, pero bueno, y haciendo un poquito de. ¿Qué? Pidiéndoles un favor. Así que si conocen gente que le gustan los videojuegos y todas esas cosas, si les gusta The Legend of Zelda o alguno de estos juegos, por favor recomiéndele mucho este canal. Como siempre, si no se han suscrito, suscríbanse. Realmente es muy importante. Son muy importantes, gente. Pero bueno, tenemos este búho. Ok, no, pero nos encontramos de nuevo, niño. Niño Adam. ¿Te han sido de ayuda a mis estatuas de piedra? Sí. Bueno, parece que tiene la fuerza para cambiar el destino de esta tierra. Tal y como yo esperaba. Pero el camino es mucho más desafiante. Te aguardan muchas pruebas. Por favor, mira a esos Goron que están a tu alrededor. Esta tierra está condenada a ser cubierta para siempre por el hielo y la nieve. Será una tierra donde ¿qué? Será una tierra donde nada vivo podrá sobrevivir. Sin coraje y determinación, seguramente te derrumbarás por las condiciones extremas, ok. Pero el coraje y la determinación brillan en tu interior. Así que esa es otra historia. Así que, ¿vas a continuar? A huevo, somos una riata, ok, no. Ok, y eres un chico de múltiples virtudes. Bien, quizás no tengas suficiente fuerza para cambiar el destino de esta montaña. Después de todo, comenzaré a volar hacia ese santuario de ahí enfrente. Así que sígueme. No te amilanes ante las apariencias. En lugar de esto, deja que tus sentimientos te guíen y el camino verdadero se abrirá ante ti. Ahí, güey, palabras épicas. Sí, te sigo. Pero bueno, gente, les decía, si conocen a personas que les gusta The Legend of Zelda, los juegos que tengamos aquí de momento, y que por cierto es muy importante saber qué opinan de este juego, el cual les subí el sábado, que si no lo han visto, aquí debe de estar una notita durante unos 10 segundos. Así que bueno, ¿qué es este? ¿Cómo se llama? ¿Smith? Es un, como, no sé, como un tipo RPG. Pero bueno, véanlo. Por favor, si les gusta ese gameplay, por favor, háganmelo saber con su like y con un comentario, si quieren seguir viendo más de ese juego. Y ya que es muy importante, tendremos un juego más. Pero bueno, me he asegurado de que tienes coraje y determinación. Desde ahora no deberás dejarte de engañar por las apariencias. Debes creer en tus sentimientos. Ahora entra en el santuario. Algo te ayudará en tu aventura. ¿Algo que qué? Algo que te ayudará en tu aventura está en su interior. Sí. Ok, búho. Deje de joder. Y déjeme continuar. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Aparentemente no tenemos nada. Bueno, sí, está ese cofrecito. Y tenemos unas cuantas bombas. Unas cuantas bombas locas por aquí. Ok. Muy bien, tenemos 30 bombas ahora. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Momentos de suspense en Zelda. Ay, güey, tenemos
La lupa de la verdad. Mira a través de ella para ver los objetos que son invisibles. Ok, sí. Ok, bueno, pero bueno, les decía, gente. Así que es muy importante. Entonces suscríbanse y recomienden el canal, por favor. Me harían un gran favor. Pero bueno, tenemos aquí un cofre. ¿Pero qué tenemos por ahí? Tenemos una escultura. Así que no me quiera trolear, maldita. Muy bien. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí en este cofre. Genial, tenemos unas rupias. Tenemos 20 rupias. Ok, vamos a desactivar esta cosa. Que bueno, no, ya no tenemos nada. Pero bueno, vámonos de aquí, gente. Salgamos de esta cubita. Y vámonos. Vámonos por acá. Es que vamos a sacar la lupa. Por ahí tenemos a alguien. Tenemos un Goron. Un Goron fantasma. ¡Ay, cabrón! No, no te caigas, Link. ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ah, mierda! Ok. Sí, somos tan noobs que nos caímos. No, no hay problema, gente. Ay, cabrón, no. No te caigas, Link. No, otra vez. No. Ok. Demonios, Link. ¿Qué te pasa? Ok. Ok. Ay, ay, loco, que su pinche madre. Qué pedo, Link. Ok, no, no sé por qué estoy hablando con Link, como si me estuviera escuchando. Sí, ahorita me va a responder y qué pedo, güey. Ya cállate y camina bien, güey. Ok, no, pero bueno, qué pedo. Mierda. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Tenemos aquí un Goron fantasma. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué tranza? ¿Es posible? ¿Puedes verme? Sí. Si de verdad puedes verme, entonces sígueme, Goro. Ok, yo te sigo. Vuélale. Y eso es el Tunas. Porque le encantan las Tunas. Uy, pero cuando saco la... Ok, ya. Basta. Like si sabes qué es, si sabes de dónde es eso. Creo que todo el mundo sabe, pero bueno. Ok, sigamos aquí al Tunas. ¿Qué pedo, Tunas? ¿Qué vamos a quitarnos la máscara? Son muy veloces para este Goron. Pero bueno, gente, vamos a seguirle aquí en The Legend of Zelda. Realmente ya no sé cuándo. Ay, no me joda, maldita araña. Ahora no es el tiempo. No es el tiempo de estar batallando. Espérese, maldita araña. Muy bien. Ese tatuaje que tiene en el brazo se ve poca madre. Pero bueno, ya. Eso no importa. Son detalles menores. Pero bueno, sigamos a este Goron. ¿Qué pedo con este Goron? Pues en un momento lo sabremos, gente. Así que, sin más, yo creo que vamos a cortar este cacho hasta dejar de seguirlo. Ya que pues nos ahorraríamos tiempo y todas esas cosas, gente. Así que, corte instantáneo en 3, 2, 1. Ok, estamos aquí, gente. Estamos aquí de regreso. Vamos a ver qué onda con este Goron. Y bien, vamos a ver también qué transita con él. Ok, ya no me quería hacer TQ. Aquí. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué onda con este Goron. Esta es la tumba donde descansa el héroe Goron. Vine aquí para arreglar el monumento al gran héroe. Pero la rutina de vuelta quedó bloqueada por la nieve. Y no pude regresar al pueblo. Y lo que es peor, mi hermano se congeló en el frío. Por el frío. Tal como están las cosas, yo también me voy a congelar, Goro. Oh, Goro. En ocasiones como esta desearía tener un poco del agua del manantial caliente que encontré debajo de la tumba del héroe. Pero el manantial ahora está cubierto por la lápida. No puedo mover una lápida tan grande como esa yo solo. Pero creo que eso es lo que quiere decir el proverbio Goro. No sirve de nada llorar en las rocas. En las rocas rotas. Ay, güey. Brr, ok. Bueno, vamos aquí adentro, gente. Vamos a ver qué transita con este Goron. Este, el Tunas. Es que es el Tunas. Ok, no, bueno. ¿Qué tranza, Tunas? El ser volador dijo que aquel que podría verme llegaría pronto. Parece que se ha cumplido. Pues sí. Yo soy el Tunas. Porque me encantan las Tunas. Ok, no, pero bueno, soy Darmani, tercero. Darmani. Me suena ese nombre. Me suena como al Goron de Ocarina of Time. Ah, no, ese es... Ok, bueno, ya. Me resulta extraño decirlo, pero cuando estaba vivo fui un veterano y renombrado guerrero Goron.
Sí, bro, cuando estaba vivo. Pero de todos modos, ahora estoy muerto. Estaba bien hasta que fui al Pico Nevado por mi cuenta esperando poder ahuyentar a un demonio. Había causado grandes estragos en el pueblo Goro, pero la ventisca del Pico Nevado me llevó hasta el Valle Goro. Y ahora Goro, aquí estoy. Qué expresante, qué exasperante. Como soy, solo puedo ver cómo el pueblo Goro se va enterrando poco a poco en el hielo. Habré muerto, pero no puedo descansar en paz. Así que puedes usar magia, ¿verdad, Goro? El ser volador dijo que eres capaz de usarla. Te lo suplico, devuélveme a la vida con tu magia. Si está más allá de tu poder, entonces te suplico que en su lugar hagas esto. Sana mis pesares. Sana mis pesares. Cualquier cosa que puedas hacer será suficiente. Por favor, sana mis pesares. Que a este tipo le ayudamos con la canción de curación. Así que vamos a tocarla. La cual ya no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era? Esperen, sí me acuerdo. Ay, güey, sí me acuerdo. Muy bien. Hemos tocado la canción. Y esto es un poco tétrico, ya lo veo tétrico, pero bueno. Vaya melodía más tranquilizadora. Mis pesares están esfumando con la canción. Eso es bueno. Esta canción debería de existir en esas situaciones que tienes un problema y la tocas y te sientes, te vas recuperando, ok, no, pero bueno. Realmente esto sí es tétrico, es muy triste. Yo lo veo de esa manera, no sé ustedes. Así que coméntenlo, ¿cómo toman esta cosa? Prácticamente estamos engañando a todos los Goron siendo Darmani. Y eso es muy raro, pero bueno. Ok, basta. Eso es triste. Pero bueno. Dejaré mis emperadores recuerdos contigo. Las buenas obras que realicé cuando estaba vivo están grabadas en mi tumba. Debes leerlas. Ay, güey. Por fin tenemos la careta de Goro. Tengo la máscara de Goron. Contiene el espíritu de un espléndido héroe Goron. Sí. Bueno, ya déjenme. Muy bien, tenemos esta careta. Necesito tu ayuda, Goro, para el pueblo. Y bien, así como vamos a asignarla, tenemos una máscara más, gente. Ay, güey. Sí, para que no, luego no me esté así de. Oh, es que no he dejado que se vea la máscara, pero bueno. Vamos a quitar a sacar esta lápida de por aquí. Para poder sacar el agua del manantial y descongelar a nuestro amigo Goro. Muy bien. Tenemos nuestro agua. Vamos a despreciar la hada que hemos agarrado. Muy bien, vamos a quitarla y vamos a agarrar un poco de agua. Pero bueno, gente, espero que les esté gustando este gameplay. Ay, cabrón, disculpen. Espero que les esté gustando este gameplay. De ser así, por favor, denle like. Si este gameplay les ha entretenido, pero bueno, vamos aquí, gente. Vámonos para afuera. Muy bien. Ok, disculpen. ¿Eres Goro? No, Goro. ¿No serás el gran Armani? Pues sí. Entonces, la tumba que hice. ¿Has vuelto a la vida porque hacía demasiado calor bajo tu tumba? Pues no, pero. Pero, no te puedo explicar, amigo. Vamos a echarle esta agüita a nuestro compañero Goro. Para que se descongele. Muy bien, lo hemos descongelado. ¿Qué pedo, Goron? ¿Qué me cuenta? Oh, Goro. ¿Qué he estado haciendo, Goro? ¿Estás bien, hermano Goro? Estabas congelado, pero el gran Armani te ha salvado. ¿El gran Armani? ¿Qué te pasa? ¿Estás medio dormido?
¿Has oído de este tipo, Goro? El gran Armani murió hace mucho tiempo y descansa bajo su tumba, Goro. ¿Pero qué? ¿Darmani? Sí, soy yo. Yo también me quedé anonadado, Goro. Pero de algún modo parece que el gran Armani no está muerto. ¿De verdad, Goro? Pues no. Gracias a esto en el pueblo, Goro, ha aparecido un rayo de luz de esperanza. Gran Armani, por favor, haz algo con la ventisca que sopla en el pico nevado, Goro. Muy bien, gente, pues vamos a dejarle hasta aquí este gameplay. Espero que les haya gustado, gente. Pero bueno, no, todavía no lo vamos a acabar. Vámonos para allá, el pico nevado. Dejamos nuestro rastro con el otro, porque hay otra estatuita por ahí. Dejamos nuestro rastro, guardamos y pues nos vamos, gente. Así que, pues me anticipo con la despedida. Espero que les haya gustado mucho este gameplay. De ser así, por favor, denle like. Háganmelo saber en los comentarios. Y pues todas esas cosas, gente. Así que vámonos por aquí, gente. Vámonos por acá, subiendo rápido, en forma Goron. Sí, porque aquí tenemos una como rampita. Tenemos que pasar de esta forma. Ay, güey. Ok, muy bien. Creo que esa es la manera más rápida de ir. Ay, mierda, no, 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 espera. Ok, mierda. What the fuck, ¿qué me ha pasado? No lo sé, lo mismo me pregunto. Pero bueno, esta es la manera más rápida de ir. De ir de un lugar a, no, de ir a un lugar a otro, gente. Siendo Goron y pues todas esas cosas. Pero bueno, estamos aquí en esta parte. Ok, ya hemos llegado hasta el otro extremo. Así que ya no hay ningún problema. Muy bien. Lo más intento es que haya una carrera Goron, pero esa la podemos hacer después de acabar este templo. Así que estamos en el pico nevado, gente. Así que si quieres ver más de Dead Legend of Zelda, denle like para que la serie siga y pues todas esas cosas, gente. Así que muy bien, vamos a dejar nuestro rastro aquí. ¿Qué pedo, búho? Ok, tenemos nuestro rastro. Y así que vamos a dejarla en este episodio de aquí, gente. Así que por favor, si te ha gustado este gameplay, coméntalo. Házmelo saber, por favor, dale like. Y pues mañana los veo. Quizás con el review de Step Maker, si no con Martes de Minecraft. Y pues bueno, gente, muy bien. Así que cuídense mucho. Yo me despido, yo soy Vikingo, este es Juégame Esta. Y así que pues nos vemos, gente. Cuídense mucho. Bye. Y esta es una de las cosas que tenemos que hacer al fin del mundo. Que la luna se está cayendo, hay que reunir a pollitos. Sí, claro que sí. Esa va a ser la única salvación para salvar nuestro mundo. Claro que sí, gente.